Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, nos encontramos en la hermosa provincia, ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en la Santa Convocación 2019. Les tenemos el siguiente reportaje. Más de 600.000 delegados de 58 naciones de todo el mundo, pertenecientes a la Iglesia La Luz del Mundo, se reunieron los días 6 al 15 de agosto del presente año, quienes fueron recibidos en más de 26 colonias de las diferentes subsedes, en 14 edificios, albergues y en más de 64 escuelas públicas prestadas por el gobierno de Jalisco, con la finalidad de celebrar la edición número 81 de la Santa Cena en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sin duda alguna, la Santa Convocación es uno de los eventos más importantes religiosos que se conmemoran a nivel mundial, tal como lo expresara para Emblemas de México el sociólogo italiano Massimo Introvigne. Bueno, estoy estudiando la iglesia después de 20 años, pero particularmente en esos últimos años. Y la convocación de la Santa Cena resultó muy interesante porque es la prueba que en un momento difícil la Iglesia sigue perseverando, y quizás algunos observadores podían creer que menos personas venían aquí. De hecho, yo ya estaba aquí el año pasado, es claro que ese año hay más personas, así que prueba que, a pesar de las dificultades, es una iglesia que crece, es una iglesia dinámica, y para mí, que soy sociólogo de las religiones, es claro que es un objeto de estudio muy importante. No se puede ignorar una iglesia de 5 millones de personas. Soy Massimo Introvigne de Italia, soy sociólogo de las religiones y director de un centro de investigación que se llama CESNUR, Centro de Investigación sobre Nuevas Religiones, ubicado en Torino, Italia. En esta ocasión les tenemos las efemérides más destacadas de esta conmemoración religiosa internacional. El 9 de agosto del presente año, a las 10 horas, se dio la bienvenida a los delegados en representación de 58 países, en donde se ha expandido la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. El día 11 de agosto de 2019, al filo de las 14 horas, se llevó a cabo una caminata multitudinaria e histórica por más de 150.000 jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo, que realizaron una megamarcha partiendo de la Plaza Universitaria, ubicada en Avenida Juárez, zona centro, hasta los Arcos de la Libertad y Monumento La Minerva. Los días 12, 13 y agosto se efectuaron bautismos en las importantes subsedes de la Iglesia La Luz del Mundo, sumando un total de lo que va del mes de junio al mes de agosto del presente año, más de 40.000 bautismos, logrando un crecimiento y ritmo vertiginoso que va en aumento cada día más. Llegó el 14 de agosto, al filo de las 14 horas, dio inicio a la solemne Santa Cena 2019, atiborrada a la sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia Hermosa Provincia, la subsede Colonia Betel y en la colonia Maestro Aarón Joaquín. Los días 15, 16 y 17 de agosto de 2019 comenzaron a partir de esta ciudad los autobuses de los delegados de 58 países que se concentraron en esta gran metrópoli de Guadalajara, Jalisco, México. Los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo iban llenos de paz en sus corazones, llenos de amor, con fe y esperanza, partían a cada lugar, a cada estado de la República Mexicana y a cada país de las 58 naciones provenientes. Con gran éxito culminó la Santa Convocación 2019 de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.